Heat es una película del año 1995, escrita y dirigida por Michael Mann. A la fecha creo que sigue siendo su mejor película. Cuando se estrenó, tuvo buenas críticas, nada wow, un resultado en taquilla bastante aceptable, pero no obtuvo nominaciones ni a Oscars ni ningún premio importante. Sin embargo, hoy en día es considerada un clásico moderno y es adorada por una generación de jóvenes que puede recitar conversaciones enteras. Esta película marcó una hoja de ruta a lo que debe ser una buena escena de acción. Desde los hermanos Russo hasta el mismo Christopher Nolan han citado la película como una influencia en sus carreras, incluso han llegado a emular algunas de sus escenas. Sin embargo, la escena que más recordamos y todos citamos no es una escena de acción, es una conversación en una cafetería. Es la primera vez que tuvimos en la misma escena a dos titanes de la actuación, Robert De Niro y Al Pacino. Esto fue como si se hubieran juntado a los Vengadores. Las audiencias llevaban más de 20 años esperándola y la escena no decepcionó. Me sé frases de memoria y todavía recuerdo la primera vez que la vi. Antes de continuar, quiero recordarles que si no lo han hecho, no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo. Pacino y De Niro son los protagonistas, el primero como un detective con una larga trayectoria y mucha experiencia y sabiduría, y el segundo como un metódico maestro del crimen, un ladrón de alto riesgo. Y durante las 2 horas y media esto es un juego del gato y el ratón, de ladrón y policías. Hay quienes dicen que De Niro y Pacino han actuado en tantas grandes películas del género del crimen que ya han pasado más tiempo jugando a ladrones y policías que los mismos ladrones y policías. Si ellos salen a estudiar un policía o un ladrón, es probable que su sujeto se haya inspirado en las actuaciones de sus películas, esto para decir que ambos, como era de esperar, están geniales en sus roles. Y como si no fuera poco con ellos dos, el magnífico elenco lo completan Val Kilmer, John Boyd, Ashley Judd, Tom Sizemore, Hank Azaria, Amy Brenneman y Natalie Portman en uno de sus primeros roles. Ahora, no quiero venderles unas falsas expectativas de la película. No crean que esto es una acción estilo una película de Marvel. Tiene sus secuencias, dos en particular muy top e icónicas, pero también hay muchos diálogos y monólogos que nos ayudan a conocer mejor a estos personajes. El diálogo es lo suficientemente complejo como para permitir que los personajes digan lo que piensan, y tenemos una mirada a su vida íntima, sus problemas y dificultades, que a la final esto parece un melodrama con ametralladoras. Heat es sin lugar a dudas una película muy repetible, es una obra maestra que se toma su tiempo para que conozcamos a sus personajes, tiene unos diálogos geniales, una acción visceral que ojalá todos puedan apreciar con muy buen sonido y en la mejor pantalla posible. Está disponible en Prime Video. Gracias por ver este video, recuerden que si les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse.